Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles el quehacer universitario y cultural. En el programa del día de hoy tenemos un programa especial porque vamos a mostrar la vida democrática de nuestra universidad. Cada 4 años, la universidad renueva su gobierno a través de la votación de la Asamblea Universitaria, el órgano superior de la universidad, constituida por miembros del Consejo Superior y de los consejos directivos de las facultades que componen la UNER. En la Asamblea Universitaria realizada en la ciudad de Villaguay, el rector y la vicerrectora actuales fueron reelectos por un nuevo periodo de 4 años. ...171 votos emitidos, de los cuales en blanco 41 votos, nulos 3, la fórmula integrada por el ingeniero Gerard, ingeniera militante, registra 127 votos, por lo que reúne la mayoría absoluta de los miembros presentes. De esta manera se proclama al señor ingeniero Jorge Gerard como rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La convocatoria surge entonces por la necesidad de continuar con este proyecto de universidad que hemos construido entre todos durante estos 4 años. Una universidad abierta, más comprometida, creciendo en todos sus frentes. Lo que vemos es estudiantes, docentes, graduados, no docentes, que ya se han congregado. En instantes más va a comenzar esta asamblea. La invitación es que nos acompañe y usted pueda compartir cómo es la vida democrática dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pero hoy es la culminación de un proceso que ha comenzado ya del año pasado, eligiendo los representantes de los distintos claustros para las facultades y para el Consejo Superior de la Universidad. Y bueno, hoy se considerará y terminará ese proceso con la elección de la fórmula de rector y vicerrector. Contanos un poco sobre la parte administrativa de esta asamblea. Que se armó una comisión organizadora, de la cual participan varias secretarías directamente. En el caso mío, yo trabajo en la Secretaría del Consejo Superior, y estamos muy vinculados con el área de extensión y privada, que somos los que trabajamos más mancomunadamente para la organización previa. Pero después participan todas las áreas del rectorado. En las acreditaciones, por ejemplo, hay representantes de todas las otras secretarías que están colaborando para que esto se lleve adelante. En este momento nos encontramos ya casi por comenzar. Lo que vamos a compartir es el momento en el cual los representantes de los docentes, de los graduados, de los administrativos y de los estudiantes de nuestra universidad lleven adelante esta instancia que va a culminar con la elección del rector y vicerrector para los próximos 4 años de nuestra universidad. Para la universidad hoy es un día de fiesta, porque podemos nuevamente, a través de los mecanismos democráticos que prevé nuestro estatuto, poder participar en la elección, en esta oportunidad, de quienes van a conducir, en este caso, el próximo rector y vicerrector. Una instancia muy importante para el nivel estudiantil, el tema de la participación en el co-gobierno nos parece extremadamente importante. Nosotros como estudiantes tenemos un rol más que importante en la universidad y creemos que somos el motor. Entonces somos la parte proactiva y hoy una instancia de elección y de reivindicación del derecho de la elección, estamos hoy presentes para poder tratar de cumplir el rol lo más responsable posible. Importante estar presente y siempre que se pueda elegir el futuro de cómo va a funcionar nuestra universidad, siempre
para mí personalmente es importante participar y poder formar parte de, más allá de cada una de las propuestas, del acto democrático que significa esta instancia, digamos. Nosotros estamos convencidos, los trabajadores de la universidad, que este tipo de lugares y de representaciones son fundamentales para formar parte de las discusiones, de la gestión de la propia universidad. Y nosotros, como parte de esta universidad, los trabajadores, asumimos como compromiso trabajar en esas discusiones, ser parte de eso, dar nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra forma de ver esas mismas discusiones, y consideramos que es importante que todos los actores de la universidad tengan el espacio y el lugar y asuman la responsabilidad de esa representación para que la posición, como digo, sobre qué universidad queremos sea una posición bien colectiva y bien de todos los agentes de la universidad. Un sentimiento emocionante porque se elige, nos han elegido antes, venimos a elegir y eso es lo que para la universidad es lo mejor. Y es un placer disfrutar de las elecciones de la universidad. Para nosotros como sector estudiantil es muy importante la participación que han tenido los estudiantes, tanto ha sido el Consejo Superior, en los consejos directivos, y bueno, en este caso, el día de hoy venir a expresarse acá, una convocatoria importante de estudiantes que vino hoy. Bueno, de Paraná pudieron venir varios compañeros el día de hoy a esta asamblea, digamos, por gana de ellos, por gana de estar acá, participar, escuchar a los representantes que tenemos a nivel docente, escuchar a los estudiantes, ver las propuestas que se vienen a futuro. Creemos nosotros que estamos incluidos dentro de esas propuestas, hemos aportado un montón, hemos podido trabajar durante estos 4 años como nunca. Bueno, una instancia más de la democracia universitaria, y es una alegría poder estar presente hoy con la gente de los compañeros sindicalizados en el gremio APUNER. Y bueno, los logros que se han visto es una universidad que se ha abierto a la sociedad, tiene mucha obra pública, Secretaría de Extensión ha andado muy bien, ha captado muchos alumnos, la matrícula ha subido. Estamos ante una asamblea para elegir al rector y vicerrector de la universidad. La asamblea es el órgano máximo de nuestra universidad, por lo tanto que esté reunido es muy importante y significativo porque culmina todo lo que es el proceso democrático en la vida institucional de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este es un día de mucha alegría porque estamos ante una oportunidad única de revalidar todos aquellos valores que son propios de la universidad, elegir a nuestro rector y vicerrector democráticamente. Es el acto más importante para la renovación de las autoridades a nivel de universidad, posterior a las elecciones que hemos tenido en cada una de las facultades de autoridades, de consejeros directivos, y ahora, bueno, para renovar la elección, la fórmula de rector y vicerrector o vicerrectora, digamos. Así que este acto es el acto supremo de todo un proceso eleccionario al que venimos con mucha alegría y con mucha expectativa de que nuestra universidad siga creciendo como lo está haciendo en los últimos años. Una nueva reafirmación del espíritu democrático de nuestra universidad, de mantener la institucionalidad por encima de todo y de poder revitalizar el proceso democrático cada 4 años, ¿no? Volviendo a convocar a todas las facultades con todos sus consejeros ya electos y validados por el voto de sus pares, y bueno, creo que son instancias realmente muy importantes, ¿no? Consolida aún más el ciclo democrático que se inició en el año 84, y creo que eso es algo muy importante porque apuesta a un crecimiento sostenido y constante de la universidad y con una inserción también muy buena, ¿no? Desde que yo era estudiante de la Vuelta de la Democracia, cada vez que hay un evento de este hecho es una fiesta. El poder concretar y las elecciones, el poder renovar las autoridades, pero no solo de rector, sino también en los distintos ámbitos de las facultades, ¿no? Y eso es muy saludable y genera
en realidad para lo que es la vida institucional de una facultad y supongo de la universidad, genera expectativas y motivaciones justamente para la posibilidad de presentarse distintos proyectos. Esto significa una vez más reafirmar los derechos democráticos y republicanos que plasma nuestro estatuto y nos llena de orgullo y de una profunda emoción realizar por octava vez desde el regreso de la democracia el proceso electoral que reafirma, del cual surgen las autoridades de nuestra universidad y que reafirma estos principios con los cuales la universidad está altamente comprometido desde ya hace muchos años. Ojalá siempre sea así, que podamos elegir libremente nuestros representantes para dirigir la universidad. O sea que yo muy contenta de estar hoy acá y celebro que esto sea en democracia. De esta manera se proclama al señor ingeniero Jorge Serán como rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Para todos mis compañeros de gestión, un saludo muy grande a mi compañera de fórmula que no ha podido estar presente, pero está con nosotros, a todo el personal de la universidad, a los docentes, no docentes, consejos superiores que nos han acompañado en nuestros proyectos a lo largo de estos 4 años, y hoy renovamos el compromiso de gestión de una universidad pública abierta para todos y que pueda desarrollarse en la provincia de Entre Ríos. Usted lo señalaba, ¿no? Insertarse en la provincia de Entre Ríos por un lado y lo que ha significado el acompañamiento de las políticas, especialmente el gobierno nacional, lo señalaba usted, como parte de este momento tan especial de crecimiento y desarrollo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sí, tenemos que decir que todos los proyectos que han surgido de los distintos claustros de la universidad han sido acompañados en todo momento por la Secretaría de Política Universitaria del Gobierno Nacional, aportando los recursos, haciendo sí las correcciones que consideren de acuerdo a esa política, pero en un campo de diálogo abierto y que ha permitido a la autonomía universitaria durante estos 4 años crecer significativamente en todos los campos. Por último, 4 años de trabajo convocando a todos los sectores, como usted lo señaló también. Bueno, sí, básicamente convocamos a eso, al trabajo, a la generación de proyectos, al trabajo diario con todos los claustros de la universidad. Así que estamos muy contentos de poder iniciar este nuevo periodo y profundizar el cambio que queremos para la Universidad Nacional de Entre Ríos. ...91.3... Concepción del Uruguay. 91.3... 100.3... Paraná. Paraná. 97.3... Concordia. Concordia. Nuestras voces. Nuestras voces. En el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras. Creo que para nosotros, para todo el equipo que me ha acompañado, para todo el personal de las secretarías de rectorado que han vivido junto con nosotros estos 4 años, han sido muy importantes para la universidad. Nosotros pretendemos una universidad siempre en crecimiento en todos sus aspectos, que eso había estado demorado en la década del 90, cuando el neoliberalismo gobernó nuestro país y consideró las universidades en un rol diferente al que la política nacional, provincial y local hoy considera las universidades como una herramienta de transformación importante en la preparación de recursos humanos que deben servir a esa comunidad en cambio permanente. Por eso estamos muy contentos de lo que hemos logrado junto a todas las facultades, en todos los departamentos de la universidad, en extensión universitaria, en el campo de la investigación, en las nuevas carreras, con mayor cantidad de alumnos. Ese es el resultado un poco de la gestión de un trabajo colectivo de muchísimas personas, de muchísimos docentes, alumnos, graduados,
y del personal propio de la universidad. Así que bueno, después de estos 4 años estamos muy contentos y creo que estos procesos en general tienen que fortalecerse. Nosotros, esa por lo menos es nuestra idea, continuar de puertas abiertas, una universidad mirando la sociedad, dentro de la sociedad y creciendo. Creciendo porque la innovación, la ciencia, la tecnología y la forma de vida de nuestra sociedad nos impone a esa misión, a la universidad pública, como responsable de la formación de sus recursos humanos, que van a ser protagonistas de los cambios de los próximos años. En un acto llevado a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde funciona el rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Jorge Gerard asumió por 4 años más como rector por un nuevo periodo 2014-2018. Compartimos ahora el informe. Nacional de Entre Ríos tomará nuevamente posesión del cargo que ocupa para conducir los destinos de esta universidad pública durante el periodo 2014-2018. Esta es una universidad de puertas abiertas que ofrece posibilidad a sus jóvenes y para eso vamos a seguir trabajando estos 4 años. Estos 4 años de trabajo anteriores nos han fortalecido mucho porque nos conocemos, confiamos en nosotros mismos. Y el trabajo entonces nos ha llevado adelante muchísimos proyectos, hemos superado situaciones difíciles y creo que la pluralidad de ideas es una fortaleza de nuestra universidad y que la dispersión en la provincia también es una fortaleza de nuestra universidad en la medida que esa dispersión sea para unirnos, para afianzarnos al territorio y no para dividirnos. ¿Qué significa poder acompañar a nuestra universidad en este momento tan especial como es el recambio institucional que cada 4 años se produce? Es un honor para nosotros estar acá porque tenemos una concepción que se enmarca en un proyecto político que entiende que la universidad tiene que estar realmente al servicio de la sociedad. Qué bien que la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Entre Ríos, lo reeligió a Jorge para dar continuidad a la tarea que él viene desarrollando en relación con la inclusión, con el fortalecimiento y la pertinencia de las actividades científicas y tecnológicas de investigación, el mejoramiento de las distintas propuestas académicas, el ir haciendo una universidad cada vez más inclusiva y al mismo tiempo de cada vez más calidad. Para nosotros, en primer lugar, es renovar un compromiso, porque felizmente la articulación de lo que son las universidades entrerrianas y la Universidad Nacional de Entre Ríos con el gobierno ha sido importante y alentamos que esta muy buena relación continúe. El rector reelecto, Jorge Gerard, firmará el acta a la que dimos lectura. Yo lo veo con alegría por las dos razones. Una, por razón institucional, que se cumple normalmente con los sistemas instalados que está determinado en el estatuto y la ley, con la ley y estatuto. Y el segundo tema es porque Gerard es un amigo que
ha llevado adelante la universidad durante estos 4 años con éxito. Con gran emoción, sinceramente. Es una etapa muy importante de mi vida, que al final la suerte me favoreció, me ayudó. Y bueno, se concretó, no solo fue la acción mía, fue la acción de mucha gente, ¿no es cierto? Pero bueno, me tocó a mí y que la veo avanzando, progresando. En eso yo no tengo nada que más que agradecerle a toda la gente que ha trabajado durante tanto tiempo para llevar a la Universidad Nacional de Entre Ríos al lugar, al sitial que la han llevado y sobre todo a nuestra ciudad y sobre todo al rectorado, ¿no? El manejo de estos fondos públicos, el esfuerzo de nuestro pueblo por sostener una universidad pública gratuita tiene que estar compensada con un mayor compromiso y un mayor accionar de la universidad con la sociedad. Hemos trabajado muy bien durante todo este tiempo con la UNER y esperamos en este periodo profundizar la relación. Bueno, yo creo que el tema fundamental es, bueno, todos estos hechos democráticos que se dan dentro de la universidad, con la total, digamos, libertad y autonomía que tiene la Universidad de Argentina, que puedan desarrollarse estos actos cada 4 años y que realmente, bueno, en este caso ha sido de reelección. Yo creo que esto hace muy bien al tema democrático y la universidad lo tiene muy bien, digamos, muy bien visto esto y lo lleva muy bien en la práctica. Además, no solamente lo dice, sino que lo practica. Eso por un lado. Y después el tema de la Universidad de Entre Ríos, siempre distinguimos, a diferencia de otras universidades, que tiene posicionamiento en toda la provincia. Es decir, en distintos lugares realmente la universidad está posicionada y está posicionada con temas que le interesa a la provincia. En primer lugar, nosotros valoramos que la universidad haya empezado a acompañar lo que son las demandas de la provincia, las necesidades de la gente, que no es un detalle menor. Se puede buscar la excelencia, se puede buscar los niveles de título de pregrado, grado, posgrado, pero también acompañar lo que es el crecimiento de la provincia y sus necesidades me parece importante. Y en segundo lugar, porque creo que esa es la mirada del rector y creo yo que ha de ser por supuesto la de los decanos, lo que tiene que ver con la pertinencia de la carrera. En el caso de la Secretaría de Políticas Universitarias, un poco señalaba usted las grandes líneas de trabajo, ¿en cuáles cree usted que debería profundizarse con universidades como la de Entre Ríos, que son universidades pequeñas del interior, pero con un gran desarrollo regional? Sí, creo que en realidad las universidades pequeñas tienen un potencial que en estos tiempos, en las necesidades de este siglo, realmente las convierte en las universidades más importantes. La universidad tradicional, esa encerrada, enclaustrada, tiene muy pocas posibilidades de cambiar. O es muy difícil cambiar una universidad que está conformada por más de 300.000 personas. En cambio, una universidad más pequeña, más distribuida territorialmente, como el caso de la UNER, en realidad es el modelo de universidad que nosotros entendemos que tenemos que profundizar para poder llegar cada vez más contribuir a resolver las necesidades de la gente, digamos. Más allá del discurso, en hecho concreto, contribuyendo al mejoramiento de los procesos productivos, contribuyendo a generar más fuentes de trabajo y que esas fuentes de trabajo sean de más calidad y a la vez haciendo que cada vez más puedan estudiar jóvenes de familias en los que probablemente sean los primeros que acceden a la universidad. Eso pasa en general en las universidades como esta y creo que son las universidades del presente y la del futuro. El conocimiento, los recursos humanos va a ser el patrimonio más importante para los próximos años. Por eso tenemos que trabajar con nuestros jóvenes, formando recursos humanos. Es verdaderamente lo que nos va a asegurar un desarrollo a mediano y largo plazo. Y ese conocimiento, ese patrimonio, adquiere valor significativo cuando se transfiere a la sociedad. De nada sirve la puerta cerrada de un laboratorio. De nada sirve la universidad sin sus alumnos. De nada sirve la universidad sin sus graduados. Por lo tanto, convoco a todos, mayorías y minorías, decanos y vicedecanos, a todos los funcionarios de la universidad, a trabajar por una universidad más grande. Construyamos juntos la universidad que queremos.
Y llegamos así al final de este programa especial de propuestas dedicado a reflejar la vida institucional de nuestra universidad. Recuerden que pueden ver cada uno de nuestros programas a través de nuestro sitio de YouTube y que pueden comunicarse con la producción a través de los medios de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.